Amigos por siempre. Basada en hechos reales. Que gané la apuesta. ¿Qué? Tu silencio fue la apuesta, ¿lo sabías, no? ¡No! ¡Sal del auto! ¡Sal del auto! ¡Manos arriba! ¡Mis manos están aquí! ¡Súbelas! ¡Muévete! ¡Vamos camino al hospital! ¡Escuchen! ¡No te resistas! ¡Nadie se resiste! ¡Sal del auto! ¡Sal del auto con las manos arriba! ¡No puede! ¡Abre los ojos! ¡Mira la placa! ¿Por qué crees que sigue sentado? Tienen una silla, sargento. ¡Bien, detective! ¡Den, den, 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 den! ¡Es cuadrapléjico! ¡Vamos al hospital! ¡Está sufriendo un ataque! ¡Oh, Dios! ¡Pero ustedes tómense su tiempo! ¡Le quedan minutos antes de que aparezca Rigoletto! ¡Rigor mortis! ¡Es Rigoletto! Hay una palabra especial para ellos. ¿Se van a quedar ahí parados? Revísenlo. Tenemos un problema. Tendrán uno mayor si no lo llevo al hospital. Una ambulancia. ¿Una ambulancia es más rápida que este auto? ¡Boom! ¿Ah? Cielos. Sí que eres un buen actor. ¿Rigoletto? Ya les avisamos, así que pronto traerán una camilla. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Estará bien. Gracias, amigo. ¿Y ahora qué? Seis meses antes. Solo sígueme. Qué pérdida de tiempo. Todo esto. ¿Qué se supone que hiciera? Ya no respirabas. Yvonne, dije que sin medidas extraordinarias. Repetidamente. ¿Dónde están las firmas? Estoy en eso, créame. No me pagan para creerle. ¿Quiere volver a prisión? Ese no era mi lugar. Tiene que probar que busca trabajo. Lo sé. Pero los trabajos que el computador escoge no son para mí. El computador no me conoce. Usted no me conoce. Lo conozco, señor Scott. Necesita traer 3 firmas mañana o tendrá que hablar con el juez.
¿Qué es una buena atención al público para ti? ¿Hacer lo correcto? No lo sé. Cuéntame si alguna vez en tu vida te has esforzado. Esta mañana, cuando me levanté. ¿De verdad quieres trabajar aquí? Necesito una firma. Bien, no te rindas. ¿Así? Sí, eso servirá. ¿Por qué mi cocinera y su esposo hacen esto? ¿Por qué despediste a David? Pero tenemos buenos postulantes para cuidadores. Así que encontraremos uno para ti. Alguien que te guste. Tengo una cita con el señor Lacasse. Igual. Primer ascensor. Lo llamaré por ustedes. ¿Y esta cosa sube? ¿Vienes por la limpieza? Como cuidador. ¿Cómo qué? Como cuidador. ¿Así lo llaman ahora? Los blancos tienen nombres para todo. Penthouse. Qué lindo. Hey. ¿Me estás pidiendo que me mueva? No te lo estoy pidiendo. Solo muévete. ¿El trabajo es para todo el edificio? No, solo para el señor Lacasse. ¿Y hay que ponerse la mejor ropa solo para limpiar? Muy bien. ¿Hay algo que quieras decir? Yo tomo las relaciones con mis clientes de forma personal. De verdad, quiero decir, y profesional. También, por supuesto. No oigo discapacidad. Solo oigo capacidad. Déjeme ser sus manos y sus piernas y sus brazos. Permita que el espacio que hay entre usted y donde yo estoy sea infinito e infinitésimo. Eso me encanta. De acuerdo. Su libro me encanta. Así que, aunque si usted no me da el trabajo, quisiera su autógrafo. ¿Cómo podría dártelo? Creo que es interesante que la silla represente su energía. Lo que yo creo es que más que quitarle algo, ha recibido mucho. Trabajé 18 años con otro cliente. No pueden echarme. Bueno, tengo hijos, así que lavo, sí. Alimento, sí.
¿Errores? No, no. Soy sociólogo. Tengo que ir por mi hijo. No puedes saber qué hay de malo en alguien solo con mirarlo. Cuéntame más sobre tu anterior... ¿Disculpa? ¿Qué haces aquí? Tranquila, no es un atraco. Digo, a pesar de que he estado aquí por casi una hora, tengo que ir por mi hijo. Espera tu turno. Solo necesito una firma. No creo que le tome mucho tiempo. ¿Vienes a hacer una entrega? Sí, papeles de empleo. Necesito que alguien lo firme. El dueño o el gerente. ¿Eres tú? No, no eres tú. ¿El jefe es usted? Sí. Fantástico. Entonces firme esto. ¿Cómo quieres que firme? No lo sé. ¿Despacito? ¿Sus brazos no funcionan? Exacto. Hey. ¿Qué hay de usted? ¿Por qué quieres que lo firme? Yo no necesito una firma. Mi FL lo pidió. De hecho, podrían anotar su número por si ellos quieren llamar o algo. Así parece como que hice lo correcto. Y si preguntan, díganle que era un buen candidato, pero no buscaban a un modelo. Perdón, ¿quién me llamaría? Mi FL. No entiendo. Funcionaria de libertad. ¿Y esa mirada? No me juzgue, yo no lo hice. ¿No estarías un momento, por favor? Gracias. Tengo que ir por mi hijo. ¿Por qué no te sientas? No, estoy bien. ¿Quieres una firma, no un trabajo? Quiero las dos cosas. Entonces siéntate. Por favor. ¿Has hecho un trabajo así antes? He hecho todo lo que puedo con mis antecedentes. ¿Qué fue lo que pasó? No puede preguntar eso en una entrevista. ¿Dice? Dice la Constitución. Ya que hizo esa pregunta, tiene que darme el trabajo. Ok. ¿Ok? Muy bien. Te ofrezco el trabajo. ¿Qué? Philip, ¿qué crees que haces? Le estoy ofreciendo el trabajo. ¿Entonces? No quiero ser su conserje. ¿Conserje? No, te equivocas. Buscamos a un auxiliar. ¿Un qué? ¿Eso qué es? Ni siquiera sabe a lo que postula, Philip. Necesito asistencia. Mis brazos no funcionan, como ya pudiste notar. Ni mis piernas. Solamente muevo el cuello. ¿Mueves los labios? Al igual que tú. ¿Qué significa? ¿Tengo que llevarte o algo? Tienes que llevarme a la silla, a mi cama, al auto. Viajaríamos si estás interesado. Pues no. Ya viajo mucho. Me tomó una hora llegar aquí. Bien. Mira, sé que me estás ofreciendo un buen trabajo. Pero no me interesa ser el sirviente de nadie, así que ¿por qué no firmas los papeles y pienso en tu oferta, ¿ok? No podemos firmar papeles que dicen que buscas trabajo si estás rechazando el que te ofrecí. Sé que no puedes, pero ¿qué hay de tu amor? ¿Mi amor? Yvonne, ella no es mi amor. No. ¿Lo eres? ¿Eres mi amor? No, Philip, no lo soy. De acuerdo, escucha, ¿por qué no lo piensas un poco? Vuelve mañana para comenzar a trabajar. O firmamos los papeles. No me voy a despedir. Claro. No te levantes. Philip, no entiendo lo que haces. Es lo que quiero. Si no te gustan los candidatos que entrevistamos, hay que seguir buscando. Y tú sabes que con gusto seré la perfecta... No. No quiero tu ayuda. Eres empresaria, no enfermera. Sé lo que soy. Lo sé. Y sé que lo sabes. Te contraté para manejar mis negocios, no para... ¿Llevarte al hospital? ¿A eso te refieres? ¿No es así? No tendrías que haber estado ahí. ¿Anthony Scott? Su mamá lo recogió. Diablos.
Te dije que recogería a Anthony. Dices muchas cosas de él, pero no he sabido nada de ti. ¡Hey! Vamos. ¿Cómo estás? ¿Aún te obligan a hacer eso? Te compré algo. Por tu cumpleaños. ¿Cuál de todos? Lo merezco. Entiendo. Pero es un regalo, ¿te gusta? Anthony, te estoy hablando. Anthony. ¿Qué crees que haces? Sentarme en el sofá, Latriz. No creas que te quedarás. Solo por una noche me echaron del lugar. No. Latriz, ve a buscar trabajo o lo que sea que hagas. Bien, sé que estás de mal humor. Escucha. ¿Sabes, Del? Fuera. ¿Qué? Lárgate. ¿Cómo vas a echarme cuando yo conseguí esto? Sí, y mira, yo pago por esto, no tú. Me debes... nos. Debes tanto dinero que deberías agradecernos por no reportarte. Ya basta, Del. No puedo. Vete. No quiero verte y Anthony tampoco. Él me necesita. Hay que protegerlo porque la gente de aquí se lo va a comer vivo. ¿Cómo lo harás si nunca estás aquí? Tú me pides que me vaya. Porque no puedo contar contigo. ¿Qué quieres de mí? ¿Mm? ¿Ahora? Nada. ¿Qué quería de ti? Todo. Ayuda. Apoyo. Te apoyo. ¿Cómo? Quiero decir... ¿Dónde? No cuidas a nadie más que a ti, Del. No es verdad. Así que mira muy bien este apartamento que conseguiste, que se está cayendo a pedazos, y a ese niño que he criado por mí misma. Mira muy bien estas cosas, porque no las vas a ver de nuevo. Oye, escúchame. Adiós, Del. ¿Es en serio, Latriz? Bien. ¿Necesitas un lugar? No, estoy bien. Deberías volver, amigo. Funcionaría. Dinero fácil. No, viejo. Nunca lo fue.
Buenos días, señor Scott. ¿Qué hay? ¿Puedo firmar sus papeles? No, voy a tomar el trabajo. ¿No sería mejor que solo firmara sus papeles? No está calificado para este puesto. Nunca hizo algo como esto. ¿Él me quiere o no? Sí, así es. Bueno, estoy aquí. ¿Cuánto paga? ¿Por mes? Por semana. Puedo vivir con eso. Y una tarjeta de metro ilimitada. No le hará falta una. Tengo que llegar hasta aquí. Señor Scott, tendrá que quedarse aquí a vivir. Señor Scott. Señor Scott. Este monitor debe estar en su poder en todo momento. Usted tendrá que atender al señor Lacaze las 24 horas del día. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, ¿por qué está molesta? Sabrá cuando me enfade. ¿La asusto? Sí, sí me asusta, señor Scott. Pero no por las razones que implica. Por muy poderoso que sea el señor Lacaze, es un hombre vulnerable. Me asusta pensar que está en las manos equivocadas. Sí, me asusta. Él no cree lo mismo que usted, señora. ¿Y por qué cree que lo eligió? Soy el mejor candidato. Por ser el peor candidato. Sin dudas. Llamemos a esto lo que es. Es un juego y tiene 3 strikes. Ese es el acuerdo que hicimos. ¿Le gusta el béisbol? Sí, claro. Entonces es mi referee. Su umpire. Estaba probando. Sí, lo noté. Lacaze necesita ser trasladado a su silla para el desayuno. ¿Quiere que lo tome? Sí. Sí, levántelo. Dará de desayunar. ¿Cree que pueda? Sí. ¿Philip? Debo llamar a la galería. ¿Crees que estarás bien? Yvonne, estoy bien. Alexa, baja el volumen. ¿Qué dice? Nessun dorma. Nadie duerme. ¿Quién podría si está gritando?
Esa música es para molestar. ¿Por eso me contrató? ¿Para molestarla? ¿A Ivonne? No. ¿Entonces por qué? ¿Puedo comer? ¿Qué es esto? ¿Una naranja? Es un kumquat. ¿Un kumquat? ¿Otro? Sabes que lo puedo sentir, ¿verdad? Está bien. No. No, no. Tengo que descansar un momento. ¿Alguna vez has cuidado de alguien? Sí. De mí. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Es un móvil. ¿Acaso no tiene que moverse? No. Sí, pero... ¿Es caro? Lo es. ¿Eres como Jay-Z? No. Más rico. El dinero no lo compra todo. A mí me parece que sí. Nissan Dorma, cariño. Soy Del. Maggie, terapeuta. Necesito terapia. ¿Tu esposa está de acuerdo con este espectáculo? No estoy casado. ¿Usas anillo? Ella murió. ¿Comenzamos? Hay que mover ambos brazos a ambos lados. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo le dirás a tu novio que te gusta alguien más? Te mostraré cómo preparar al señor Lacaz para su día. ¿Si no estás ocupado? No. Yo y Maggie lo tenemos. Te mostraré mi lado sensible. Se ve mejor sin ropa y por detrás. Con poca luz. ¿Has cambiado un catéter? No. No es difícil. Espero que no. Perdón, ¿este es tu lado sensible? Lentamente. Lo tiras. Y el nuevo. Dios. Va justo detrás. Pinchas la cabeza. Insertas. Y lo alimentas. No lo siento. Pero yo sí. Si no puedes hacerlo, ¿cómo vas a...? ¿Qué es? ¿Qué significa...? Ya verás. Ese es tu dedo. ¿Qué pasa? No lo haré. Sí, no es. No, no puedo hacer eso. No pondré mi dedo en ningún trasero. No pondré una bombilla en su bebida, ni desempacaré su maleta. Bueno, habla con Ivonne. ¿Sobre qué? Sobre mí vaciando su camión. ¿De qué habla? Se refiere al aparato digestivo. Ah, bueno, así es el trabajo. No es parte del mío. No es lo que hace un cuidador. Es lo que hace un buen cuidador. No este cuidador. ¿Strike uno, señor Scott? No, no es un strike. Es un check swing. No, usted se equivocó. No fue por mi culpa. No me diga que fue un strike. Yo soy la Empire, strike uno. ¿Sabes lo que es el NR? ¿El N qué? El NR, no resucitar. Tendrás que acceder a ello como cuidador.
¿Sabes lo que significa? ¿Que no tengo que ayudarlo si se ahoga con su canquat? No hagas nada si dejo de respirar. Nada. Estoy de acuerdo con eso. Ya entendí, no quiere estar más aquí. Espere, ya sé, por eso es que usted me contrató. Pensó que yo no lo ayudaría. Voy a comer en mi cuarto. Dile a Charlotte. El camino lateral. Creatividad para invertir en el presente y en el futuro. Lo he estado llamando. De esto depende su vida. Strike 2. Eso no es un strike. Sí, lo escucho, lo veo. Strike 2. Nos vamos. Ahora. ¿Puedo darme una ducha? ¿Sí? Regenwald, sinnflutartigen Regen. Monsun, vertikale Spritz. Sí. Alexa, basta. Hey. ¿Qué? Prepararé la ducha. Enciéndela. No, viejo. Entiendo que bloquea al mundo, pero ¿puedo hacerlo con mejor música? ¿Has escuchado ópera? Sí, es famosa en la prisión. Se llenan las noches de ópera. ¿Escuchemos a Aretha? ¿Eh? ¿Escuchemos a la reina del soul? Piénselo. Yeah. You better think, think. Think about what you're trying to do to me. Think, think. Es genial. Sueno igual a ella. Sí. Cuando cierro los ojos y lo necesito, es genial. Le robaste la voz. Oh, oh. Ojos. Ojos. ¿Eh? Cuidado. Oh, ok, ok. Bueno, no estuvo tan mal. Ok, ok. Estás ahogándome. Ah.
Archívalo. ¿Va a darle 10 mil dólares? Es una ONG. En mi vida he tenido un beneficio. No, no. Eso es personal. Aún insiste. Tírala. ¿Y si respondes para terminarlo? Tienen que estar en la galería a las 11. Por favor, dele 10,000 a Dell. Por supuesto que no. Casi lo logro. ¿Todo su dinero proviene de escribir esto? No. Me especializo en reflotar empresas en quiebra. E invierto en iniciativas. Bien. Digamos que quiero empezar un negocio que usted va a comprar. Preguntaría cuál es tu idea. No sé. ¿Cuáles son tus pasiones? Las mujeres. ¿Dormir? Dormir con mujeres. Algo difícil de monetizar. Tengo amigos que no estarían de acuerdo. Bien. En cualquier caso, busca una necesidad que cubrir. Philip Lacasse, ¿cómo estás? Dios. De paseo. Me alegro por ti. Quería decirte que encontramos a la mejor cuidadora para mi madre. Te daré el número de la agencia. Hola. Estoy aquí y cuido de él. Carter, él es el señor... Blackman. Daka Wandashay Blackman. Él es Carter Locke. Vive abajo. Oh, ¿viven juntos? Sí, así es. No, te daré la mano. Es lo mejor. Vamos, P, es hora de irnos. Nos vamos, Carter. Bien. ¿Son amigos? Conóceme, Daka Wandashay. ¿Cuál es su auto? Todos los de la derecha. ¿Todos estos? Sí, pero están en venta. ¡Oh, por Dios! Ahora usamos esto. No lo meteré a eso a menos que esté ebrio. ¿Lo está? Solo por tu buena actitud. Entonces, no aceptaré un no por respuesta. ¡Diablos! No son prácticos. ¡Exacto! ¡Por Dios! ¡No puede vender este auto! ¡Oh! La pieza faltante está aquí. ¿Cuánto? 75,000, creo. Voy a confirmar. Ya regreso. Claro. Por 75 pintaría un cuadro con rectángulos, si usted quiere. ¿Acaso no tiene ese? Es parte de una serie que le gustaba a mi esposa. Pero es la misma pintura. Disculpe, el precio es 80,000. Lo llevo. ¿$80,000? ¿Sabe lo que haría con eso? ¿O a quién se lo haría? Bien, pero ¿cómo le pones precio a una obra de arte? Pagas por lo que vale para ti. Tengo novelas de primera edición, libros que leí de niño, firmados por los autores, regalos de mi esposa, uno por cada año juntos. ¿Cuánto pagaría por esos? No sé. No sabría decir. ¿Qué? ¿Qué? $2,682. Deberíamos volver. No, hay que salir de aquí. ¡Hey, Latriz! ¿Vas a estar bien? Disculpen, bien. Las veo después. ¿Qué hay? ¿Y este auto? Es de mi jefe. ¿Y tu jefe es...? Rico.
Hey, quiero ver a Anthony. Escucha, Atreus. Estoy trabajando, ¿ok? Mira, mi primer cheque para ti. ¿Qué haces? Mi jefe no se puede mover, así que lo ayudo con eso. ¿Y ganas esto? Sí, pues bueno. Ojalá no te despidan. Claro que no lo hará. ¿Cómo está? Bien. Sus calificaciones son buenas. La manzana no cae lejos del árbol. Y tú eres el árbol aquí. ¿Crees que puedas decirle algo por mí? El libro que le regalé, lo necesito. ¿Por qué? Porque... ¿No era tuyo? Latrice, escucha. Amor, le diste un regalo a tu hijo. ¿Qué quieres, de vuelta? Pídeselo tú mismo, porque yo no lo haré. ¿Qué haces con mi hijo? Lo saludaba. No lo puedo saludar. ¡Hey, Anthony! Oye, oye, oye. ¿Qué traes entre manos? ¡Hey! ¡Aléjense! ¡Aléjense del auto! Ve con tu hijo, yo me encargo. ¿Dónde se metió? Tuve algo que hacer. Strike 3. ¿Qué? Vamos, entienda, tuve algo que hacer. Y yo me hice cargo. Bueno, estás fuera. Yvonne, vamos. Por favor, no haga esto. Fui a dejarle el cheque a mi ex. No tuve tiempo de avisarle. ¿Quién le dijo que usara el auto? Yo fui. De acuerdo. Gracias. Philip, dígame qué hago. Mierda. Vamos. ¿Es el aire? Resista, resista. Aquí. Respire. Vamos. Respire. Respire. ¿Qué? ¿No va a respirar? ¡Ve! No hay nada malo en respirar. Necesito este trabajo. Así que respire o tendré que obligarlo a que lo haga. Aquí.
¿Pasa mucho? ¿Está bien ahora? ¿Le duele algo más? Mis piernas. Los nervios. Se llama dolor neurogénico. Es como estar en llamas. ¿Le dan algo para eso? Varias pastillas. Ayudan. No del todo. ¿Lo suficiente para querer morir? No. Perder a mi esposa, sí. Lo ayudaré. Eso no sirve. Al menos inténtelo. Entonces, ¿cómo ocurrió el accidente? Parapente. Oh, eso lo sé, sí. Quiero decir, ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Mal juicio. Mío. Había mal clima. Y no debimos. Pero siempre me ha gustado llegar hasta el límite. ¿Qué hacer en una tormenta? Rayos. ¿Qué hacemos? Ya sé. Volar en parapente. Oh. Desperté. Y fue Jenny. Mi esposa. Recuerdo que pensé, cariño, al menos olvídate del cáncer. Cáncer, sí. Tenía cáncer. Y yo... Disculpa. No tiene que disculparse. Paso muchas mañanas antes de que despierten. Antes de estar rodeado de manos ajenas. Solo volando. Oh, Dios, llegué tan lejos. Y luego lo perdí todo. Pero nada se compara a perderla. Nada. ¿Ya lo siente? Nunca siento nada con esto. Lo hará. ¿Apostamos? Deberías haber apostado más que un hot dog. ¿De qué habla? Aposté mi vida por ello.
¿Qué? No, no lo recuerdo. Nos dimos la mano. Tú me diste la mano. ¿Crees que eso vale la corte? Huele bien. A mí dame uno tamaño especial. ¿Sí? ¿Y para él? No hagas eso, háblale. Disculpe, ¿y para usted? Quiero 14 hot dogs y un daiquiri. ¿Están drogados? Algo. ¿Tiene un dólar? ¿Tiene un dólar? ¿Le gustaría un hot dog? Sí. Bien. 14 hot dogs y un hot dog. 150 hot dogs. 150 hot dogs. Eso quiero. Dame todos tus hot dogs. Gracias. Y gracias por hablar. Siempre me tratan así. O soy invisible. Hasta que saben que soy rico. Bienvenido a mi mundo. Excepto por el dinero. No tengo dinero. Tengo que tener un pensamiento lateral y hacer cambios. ¿Estás leyendo mi libro? Lo intento, pero es aburrido. No es aburrido, es teoría. ¿Sabe? Mi teoría es que el libro es muy aburrido. No. Ese pensamiento es arte. Es otra puerta. ¿Está listo para esto? Estoy listo, estoy muy listo. ¿Sabe? Tengo la idea de mi negocio. Es una aplicación. ¿Bien? Sí. Que te ayuda a encontrar hierba cerca. Se llama Minarco. No es así. Olvídalo. Ok, se llama Ideal. Por la I de ideal. Es ideal. ¿Ve lo que digo? ¿Cómo funciona? Entiendo. Bien. Pero creo que debes pensarlo más. Es de nicho. ¿Qué? ¿Qué es de nicho? Es un tipo de bicho. ¿Su familia es rica? ¿Su papá le dio el dinero? Me gané cada centavo. Papá no me dio nada. Tenemos eso en común. Mi papá era artista. ¿Ah? Un estafador. Nunca lo vi mucho. Solo el tiempo que pasamos en prisión estuvimos juntos. Genial, ¿verdad? ¿Sabe lo que dijo cuando me vio? Dijo bienvenido. ¿Puede creer que le dijo eso a su hijo? Bienvenido. Le juro que mi hijo nunca irá a prisión. Es inteligente. Muy, muy inteligente. Su mamá también lo es. Tú lo eres, Del. Un idiota. No. Tú eres inteligente. ¿Está listo? Está en el 163, esperando una buena idea. ¿Qué tienes? Bien. ¿Qué piensa cuando digo comida? Pienso no en un restaurante. Olvídelo. ¿Qué? ¿Acaso cocinas? Buscaré a alguien como Charlotte. Oh, así que pretendes llevarte a mi cocinera, ¿verdad? Olvídelo. Solo olvídelo. Es muy negativo. Maggie dice que está atrasada. Bien. Espera.
No puedo porque tengo que cambiar el catéter. ¿Por qué no se pueden cambiar solos? Tengo una idea. ¿Qué tal si creo un catéter que se cambie solo? Preguntaría dónde estudiaste ingeniería biomédica. Mira, Del, encuentra algo que te guste. Y luego la forma de escalar. ¿En qué eres muy bueno? Claro que en esto no. Es mejor que no hablemos. Siento que estoy en la peor película porno. No es gran cosa. ¿Qué no es gran cosa? ¿Alguna vez ha tocado...? ¿Ni siquiera puedes decirlo? Claro que sí puedo. Dilo. No. Solo dilo. No quiero. Pene. ¡Basta! Está bien. Listo. Merlín tiene la espada. ¿Entonces mi pene es la piedra? ¿Puede dejar de decirlo? Solo uso tu analogía. No diga esa palabra. Se lo estoy pidiendo. Ok. No me ayuda. Está bien. Ahora tomo esto. Y luego pincho la cabeza y lo pongo. ¿Cierto? Solo le digo lo que ocurre. Bien. Hagámoslo. Parece que no va a entrar. Eso dijo ella. Bien. ¿Listo? Yo no estoy listo. Esperé. ¡Oh, diablos! ¡Vamos, Del! Tú puedes. ¡Ah! 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 Vamos. Lo haré rápido. ¿Lo tomo? ¿Qué? ¡Oh, hombre! ¡Vamos, hombre! ¿Qué es eso? ¿Tomó Viagra de desayuno? Si dejaras de jugar no con estoy él, jugando no con hubiera él. Ocurrido. Nadie está jugando con nada. Haga que se baje. ¿Hacer que se baje? Haga que se baje. No puedo continuar en el estado en que está ahora. ¿Y cómo puede? ¿Cómo puede? Es inconsciente. Digo, hay otras maneras de hacerlo. Cuando no estás disponible. Lo mataré. Le patearé el trasero. ¿Eso quiere? Mis orejas, por ejemplo. Mis orejas son una zona erógena. Yo no toqué sus orejas. Y ahora no quiero hablar de zonas erógenas. Bien, espera un poco. Vamos, el tiempo pasa. Muy bien, escucha. ¡Vamos! ¿Por qué no llamamos a Yvonne? Y quizás ella pueda encontrar... No creo que debamos hablar con ella. ¿Por qué? Porque quizás tenga mucho que hacer. ¿Yvonne? ¿Qué? Vamos. Yvonne es mi ejecutiva. Ah, lo olvidé. A los jefes no les gustan sus empleadas. Eso es ridículo, bueno, Del. Su pene nos trajo problemas. ¡Bum! ¿Quería que lo dijera? Lo dije. ¡Pene! Yvonne, necesitamos unos minutos más, si no te importa. También hablábamos de usted. Uh-huh. Sus orejas deben estar ardiendo. Es aquí, justo aquí. Vamos, chicas. Hey, tú no viste nada. Ok. No, sus orejas. Lo digo en serio, Pe. Podría tener a quien quisiera. Es rico y está disponible. ¿Qué hay de esa mujer con Botox? Serían el uno para el otro. Usted no mueve su cuerpo y ella no mueve la cara. ¿Ah?
¿Está bien? Perfecto. Oye, ¿estás casada? ¿Y qué tan casada? Bien. Quizás se quiera separar. ¡Hey! ¡Lo tengo! ¿Y si creamos una aplicación de citas para multimillonarios? Ya existe algo así. ¡Rayos! ¿Es tu esposo? ¿Por qué? ¿Te gustan jóvenes, B? De él ya basta. ¿Cómo que basta? Solo tú basta. ¿A quién callas? Ni siquiera empiezan a cantar, relájate. ¿Cuánto dura esto? 3 horas. ¿Es un árbol? ¿Un árbol que canta? Es el hombre pájaro. ¿El hombre pájaro? ¿Qué? El hombre pájaro. Silencio. Le lanzaré esto por la cabeza. Te prometo que lo haré. Basta. La atrapé. ¿Disculpe? Nada de disculpe, la atrapé. ¿Dónde está? ¿Se escondió? Usted y P, ¿eh? Tanta dulzura y tanta severidad. La tiene atrapada, la estaba pintando con sus palabras. No me mire así. Lo oí todo. ¿Pero qué está haciendo? De esto depende su vida. ¿Lo recuerda? ¿Mm? ¿Hace cuánto están juntos? Se equivoca, no tenemos nada. Basta ya, los oí, Yvonne. Y lo que oí fue poesía a nivel de Marvin Gaye. Le envía cartas a una mujer llamada Lily. Él las dicta y yo las escribo. ¿Eso es lo que son? Sí. Lamento decepcionarlo. ¿No las tiraba a la basura? Se arrepintió. Un momento. Un momento. Es aquí cuando se dice gracias, Del. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué hace eso, Yvonne? ¿Ah? Es gracias a mí. Es por mí que ahora es el hombre de antes. Yo lo provoqué y usted lo sabe. Gracias, Del. De nada, Yvonne. Maggie dice que fue a Harvard. Sí. ¿Y por qué pierde su tiempo tomando dictados? No estoy perdiendo mi tiempo. ¿Hace cuánto que está aquí? Hace muchos años trabajo para él. Antes del accidente y luego me alejé porque mi madre se enfermó. ¿Y después volvió?
No. Después me casé. Y entonces decidí volver, al saber lo que le pasó a Philip. Creí que podría ayudar. ¿Se casó? No duró mucho tiempo. Ahora que eso se acabó, ¿qué busca? ¿Cuál es su tipo? No busco a nadie. Voy a adivinar. Leñadores, con camisas a cuadro y unas barbas largas. Tan largas que pierdes cosas. ¿Dónde están mis llaves? No veo mi caña de pescar. ¿Dónde está mi caña? Es literalmente lo opuesto a mi tipo. Odio las barbas. No se ofenda. Admite que tiene un tipo. No busco a nadie de él. Encontré al gato. Estaba en mi barba. Sí que es dura. Demasiado dura. Toc, toc. No. Toc, toc. Puedo golpear todo el día. Toc, toc. Sí, ¿quién es? Iván. ¿Quién es Iván? Iván a hacerte reír. Gracias, Del. Solo calentaba. No te vayas, no te vayas. Una más, una más. Gracias, Del. Una más. ¿Por qué baila la servilleta? Porque se manchó con salsa. Oh. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡Genio, viejo! Extendería las telas bajo tus pies. Pero yo, siendo pobre, solo tengo mis sueños. He esparcido mis sueños bajo tus pies. Pisa con cuidado. ¿Por qué pisoteas mis sueños? ¿Qué? Debo informarte que no eres pobre. Estoy citando a Yeats, un poeta famoso. Ya sé quién es ella. Escríbele a Lily tu propio poema. Debes usar tus palabras. Oh, es que yo no soy poeta. ¿Qué dices? Todos somos poetas. Muy bien. ¿Cómo te hace sentir pensar en ella? No lo sé. Sí lo sabes. Dime. Liviano. ¿Bien? ¿Liviano como qué? ¿Una pluma? ¿Un susurro? Oh, me gusta. De acuerdo. ¿Qué más te hace sentir? No lo sé. Valiente. ¿Valiente? ¿Valiente como un... ¿Doberman? Un arco. Un Doberman con un arco. Creo que solo un arco. ¿Qué hay cuando la ves? ¿Cómo es ella? No digas Doberman. Yo no sé cómo ella luce. ¿Qué dices? Es una relación epistolar. Solo escribimos cartas. ¿Cuánto llevan epistolarizando? Quizás un año. ¿Un año? ¿Recibes estas pequeñas cartas hace un año? Sí. Ahora lo entiendo todo. ¿No tienes idea de cómo es esta mujer? ¿Es recíproco? Te equivocas. ¿Cómo no habría de saber que... ¿En qué siglo estás viviendo? Mira, no creo que entiendas del todo cómo funciona una relación epistolar. Y yo no creo que tú entiendas cómo funciona una mujer. Seguro te googleó. ¿Yvonne? Llegué. Ey. Maggie. Era mejor. Maggie, te haré una pregunta. No. Si fueras Lily, ¿habrías googleado sus nalgas? Bueno, mi cara por lo menos. Probablemente ambas. ¿Qué te dije? Charlotte,
Si estuvieras en un triángulo amoroso epistolar con un chef de hierro, ¿buscarías una foto de él? El primer día. ¿Eh? Sé de lo que te hablo, viejo. Veamos qué aparece en Google sobre ti. De acuerdo. La casa. ¿Eh? ¿Te ves bien, viejo? ¿Te cuidas bien? Lo digo en serio, te ves muy bien. Quiero ver cómo es ella. ¿Cuál es su apellido? No voy a decírtelo. ¿Qué? No, ¿de qué escucha estás hablando? De él. Dame la carta. Foley, de Búfalo. Lily va a ser grande. Hace frío en Búfalo. Va a ser una gran flor. ¿De acuerdo? Vamos a buscar. ¿Te dijo algo sobre su cumpleaños 103? ¿Dijo si la han arrestado? Oh, de acuerdo, ya basta. La pequeña Lily ha estado en el mercado. Y mucho. Muy bien. Es adorable. Hola, necesito más información. Tienes que convertirte en un detective viejo. Dame eso. No hay nada es ahí. Es algo privado, no déjame puedes... ver si hay alguna pista. Hay un número de teléfono en esto. ¿Y bien? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no la llamas? Porque esa no es la relación que tenemos. ¿Que no es la relación? No, no entiendo. Dame el teléfono. No. Es no, mi teléfono, no, no, devuélvamelo. No, es privado. No la voy a llamar. Ahora dame mi teléfono. No, no te pongas detrás. No llames. Solo devuélvemelo. Te lo ruego. Está sonando. Cuelga, ¿está sonando? Solo cuelga. Basta. Dámelo. Está sonando. Escucha. Hola, se comunicó con Lily Foley. Por favor, deje un mensaje cuando oiga el tono y lo llamaré tan pronto como pueda. Lily, es Philip Lacasse. Yo solo quería oír tu voz. Pregúntale si hace ejercicio. Pregúntale. Me preguntaba si podías devolverme la llamada cuando sea conveniente. De acuerdo. Yo deseo hablar contigo. Adiós. Usaste mi teléfono. Estuvo bien, viejo. Necesitabas un empujón. Janet quiere hablar contigo el jueves. Tenemos la función benéfica el viernes. Y se acerca tu cumpleaños. Dime qué hacemos. Para tu cumpleaños. ¿Tú me hubieras googleado? No estoy segura, yo... No lo creo. Pero soy anticuada. No debería tener diferencia. Si en persona es encantadora como en las cartas, no le importará. Hasta que vea la silla. Una mujer astuta piensa en lo que hay aquí y aquí. Eso es lo que enamorará a la mujer correcta, no tus manos. Oigan, necesito que vengan todos al pasillo. ¿Estuviste pintando? Solo vengan. ¿Él pinta? Bien, ¿están listos? Les presento sin título número cero. ¿O qué es la valentía? ¿Dónde está el tumble? ¿Te refieres a ese cuadro? ¿Con las líneas garabateadas? Sí. Lo saqué y lo puse en la cocina, al lado del basurero. ¿Qué opinan? Vamos. Bueno, no sé si yo lo colgaría, pero... hay algo... algo muy apasionado. Casi postmoderno. Me gusta el perro. Es inesperado. Y lo digo con admiración. ¿Quién lo habría dicho? Puede que sea el siguiente Pasquat. La vida es una locura. Charlotte, ve a buscar el Twombly.
No hablas en serio. Bueno, puede que no sea de tu gusto o del mío. Hablemos del gusto en general. Pero lo importante es poder ver y fomentar el potencial. ¿No ves potencial aquí? Hola. Ah, no. Pensé en atar esto atrás de tu silla y ponerte la gorra. ¿Qué te parece? No va a pasar. Vamos, viejo, es tu cumpleaños. Y no celebro mi cumpleaños, como sabrás. Pero quiero ir a dar una vuelta. De acuerdo, ¿dónde vamos? Donde tú quieras. ¿En serio? En serio. Oye, campeón, ¿cómo estás? Te llevaré a dar una vuelta. Vamos, sube. Es un auto genial. Hola. ¿Acaso eres su chofer? Dale es mi jefe ejecutivo. Es mi mano derecha. La izquierda también. De acuerdo. Reproducir la lista de Dell. No, no, por favor, no. No le digas que no a la reina, vamos. Puedo ver tu alma de funk rogando oírla ahora mismo. Escuchen con atención. Los brazos y las manos dentro del vehículo en todo momento. Te estoy vigilando, P. Las manos donde pueda verlas. Mira ahí a tu izquierda, el estadio de los Yankees. Tengo una pregunta, ¿podrías comprar a los Yankees? No. ¿Qué hay de los Nets? Oh, sí. ¿Ves esto? Es donde le enseñé al mundo el fino arte de encestar. No puedes encestar. Nunca me has visto. Nunca nadie te ha visto. ¿Y de qué te ríes, B? No lo sé. Oh. Wow. Es asombroso. Hagamos una franquicia. Es el mejor helado del país, B. No bromeo. Mi papá. Un gusto conocerlo. Oye, mira al señor Lacasa a los ojos. Un gusto conocerlo. Igualmente, Anthony. Enseguida vuelvo, P. Bien. Oye, ¿la pasaste bien hoy? Sí. ¿Qué te pareció ese auto? Está súper. Súper, ¿verdad? Sí. Salgamos este fin de semana. Podemos ir a donde quieras. Ok. Oye, ¿tu mamá habló contigo? Sobre el libro que te di, tengo que devolverlo. ¿Por qué? Surgió un inconveniente. Solo necesito que me lo traigas. ¿Pero no me lo habías regalado? Sí, te lo regalé. Fue un malentendido, eso es todo. ¿El libro es de él? ¿De quién hablas? De tu jefe. ¿Acaso se lo robaste? Anthony, escúchame. ¡Hey! ¡Anthony! No sabía que esto era suyo. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¡Suéltame! Anthony, ven aquí. Oye, ven aquí, amigo. Thank you.
Fue antes de que me contrataras. Lo iba a devolver. Los libros deben leerse. Debí haberte dicho. No soy un ladrón. Antes lo era, pero eso quedó atrás. La gente comete errores. No lo sé. He cometido tantos. ¡Sorpresa! ¡Felicidades! Esta es mi colección. ¡Feliz cumpleaños! Bueno. Gracias. Te queremos, Philip. Muchas gracias. Deberíamos volver a salir. Dije específicamente nada para mi cumpleaños. Yo no. Todos querían hacer algo especial y pensé que tal vez... Yvonne, hay muchas cosas en la vida que aún puedo controlar. Y tú lo sabes. Mi tiempo y la gente con la que yo elijo compartirlo están en lo alto de mi lista. Sí, lo sé. Lo lamento. Les diré a todos que mejor se vayan. ¿Tú lo sabías? ¿Ah? Lo siento, P. Siento que tengas una fiesta sorpresa en tu enorme mansión, recibiendo regalos caros de tus amigos ricos. Siento que tengas un equipo tan considerado. Otros tenemos problemas reales. Estoy luchando por ver a mi hijo. Oh, lo siento, Dee. ¿Es porque una sola tarde con tu hijo no basta para reparar los años de abandono? Cuida lo que dices. ¿Y de quién es la culpa de que no puedas verlo? Vete al diablo. Al diablo con tus malditos privilegios. Y con tu actitud, viejo. ¿Te enfadaste? ¿Te enfadaste, P? ¿Quieres romper esto? ¿La botella de vino de Carter? ¿Ah? ¿Quieres romper esta gran botella de vino? ¡Sí! ¿Qué más rompemos, P? ¿Esto de aquí? ¡El toro! ¡Siempre lo odié! ¡El retrato! ¡No ese! ¿Este? No. ¿Este de aquí? ¡No! ¡El que está detrás de ti! ¿Este? ¡Sí! ¿Es un pariente? Es una mujer. ¿Estás seguro de que es una mujer? Es la tía Winnie de Jenny. A decir verdad, es un retrato muy halagador de ella. ¿Qué? Delhi es un desastre. Lo lamento. Lamento enfadarme contigo. No te lo mereces. Oh, no es nada. Oh, mierda. ¿Aún están todos aquí? ¿Listo para la fiesta? Solo si tú lo estás. Oh,
¿Qué tan bien conoces a Dale Scott? ¿Por qué? Bueno, te enviaré esto por correo. Sé todo sobre su pasado, pero me interesa mucho más su presente. Philip, lo entiendo. Otra oportunidad. Pero, ¿cuántas oportunidades crees que ya tuvo él? Pasó tiempo en prisión. Y lo tienes bajo el mismo techo que nosotros. Lo cual es mi decisión. Te pido que pienses en lo que te dije. Por el bien de todos. ¿Este es nuevo? Sí. Sí, lo adquirí hace poco. ¿Quién es el artista? Él tiene varios seudónimos. ¿Es de Banksy? Bueno, eso no lo sabríamos, ¿verdad? ¿Sabes lo que representa el Doberman? Bueno, obviamente. Bueno, lo pensé durante mucho tiempo. A todos les encanta, claro, pero tiene que hablar contigo. Tiene que decir, este es mi lugar. Sí. Sí, creo que lo mandará a una subasta. Odio que cobren honorarios. Solo les importa el dinero. ¿Crees que tendrá éxito? Creo que no hay forma de saber cuánto puede valer, Carter. Esta es la primera vez que puedo. Hola, Jane. Oh, hola, Philip. Dale y yo hablábamos sobre lo que significa ser negro. Ajá. Dale, ¿cómo va avanzando la aplicación ideal? ¿No te había gustado? Sí, sé que te dije que no, pero definitivamente diría que sí ahora mismo. ¿Qué pasó con la música? Oye, soprano. No, a ti te hablo, no a la mezzo. Oye, ¿crees que puedas cantar el aria de la Reina de la Noche? Oigan, no se preocupe por nada, ¿ok? Contarán como horas extras, Luisita se encargará. Convertido en un aficionado a la ópera. Es cierto, debo decir que tiene lo suyo. Sí. Pero no es fácil bailarla. Entonces, ¿qué se te ocurre? Es tu oportunidad, Maggie. Y consigo la más dura. Oye, Ivonne, ¿no vendrás a divertirte? ¡Vamos, Ivonne! ¡Vamos, Ivonne! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Ivonne! ¡Vamos! ¡Sabes bailar! ¡No! ¡Lo haces bien! ¡Vamos! ¡No, cielo! Siempre fui un mal bailarín. De hecho, ahora lo hago mejor. Esto es una mejora en comparación a antes. ¡Ah!
llevaré de vuelta, sea quien sea. Es Lily. ¿Lily? Hola. Oh, estamos teniendo una pequeña fiesta. Es mi cumpleaños. Así fue, y de hecho, fue una sorpresa. Oh. Bueno, déjame ver si puedo. ¿Crees que tenga el sábado libre? Sí, creo que eso podría resultar. Te veré entonces. Ok. Oh, ok. Adiós. Wow. ¿No crees que quizás deba contarle sobre la silla? Creo que deberías concentrarte en lo que ella no te ha dicho. Dios, ha pasado tanto tiempo desde... No sé ni qué ponerme. Te diría que esto no. ¿En serio? Sí, no en una cita. Bueno, yo no llamaría a esto... Es una cita. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Listo? Sí. Muy bien, la palabra clave será... Verdi. ¿Esperas que diga Verdi en una frase? Sí. Vaya. Como, ve al baño. Tienes algo Verdi en el diente. Puedo verte que mentalmente golpeas tu cabeza. Relájate, Ben, ya llegará. Bell, en el bolsillo interno de mi chaqueta debe haber un sobre. Vamos, ábrelo. ¿Qué rayos? ¿Eso es por el sin título número cero o qué es la valentía? Que ahora se encuentra colgado en la sala de trofeos de Carter. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es para mí? Es para ti. ¿Lo juras por tu mamá? ¿Por qué por mi mamá? Oye, P, esto... Es una locura, viejo. Así me gusta, viejo. ¡Claro que sí, P! ¡Diablo, sí! Perdón, perdón. Tranquilo, ya me calmé. Oye, ve. Lo logré, esto es mi futuro. Soy un artista. Puedo pintar uno parecido cada mes. 50,000 en un año, eso sería... 50,000. Son 50,000 en total. Espera. No, esto no será tan fácil, Del. Espera, Del, pero no. Escucha. Es el capital inicial para un negocio que puedas desarrollar. ¿Qué? ¿Está aquí? Eso espero. Hola, Philip. Hola. Oh, lo siento. Él es Del. Oh, lo siento. Estará aquí con nosotros. Dado que... Quería decírtelo. Lo sabía. Vi una foto... Leí un artículo, investigué. Tus cartas eran hermosas. No tienes que quedarte. En serio. Ok. Solo devuélvemelo antes de medianoche. Puede ser mañana a medianoche.
Ok. Compórtate. Bueno, es tu ciudad. Tiene lo mejor. Eso es cierto. Siempre es interesante. Jamás me aburriría. Los dos estamos hablando de Buffalo, Nueva York, ¿verdad? Es una ciudad hermosa. Okay. Y la biblioteca que dirijo es un patrimonio nacional. Oh, y también vencimos a los Giants. Oh, ya veo. Una fanática del fútbol, eso no se mencionó. No podía decirlo todo. La comida es increíble, ¿no? Aunque sé que en Buffalo hay buenas alitas. Oh, creo que tienes algo. Oh. ¿Ahí? No, es justo ahí. Qué fastidio. Oh, si quieres yo puedo... Oh, no. Soy muy bueno en esto. Listo. Bien. Oh, eso se ve hermoso. Gracias. Bien. Háblame de tu día. Cualquier día. El día de ayer. Quiero saberlo todo. Bueno, ayer... Sí. Ah, me salté algunas reuniones para ir a la hora de los cuentos. ¿La pieza perdida? ¿Chel Silverstein? Punto para ti. Oh, bueno. No. ¿Deberías retractarte porque nunca lo leí? Bueno, se trata de un círculo al que le falta esta pieza en forma de pastel y sigue en esta búsqueda y prueba piezas grandes, pequeñas, piezas rotas, pero ninguna le permite rodar. Y entonces un día la encuentra, la pieza perfecta. Así que la levanta y descubre que puede rodar rápido y más rápido y es libre. Pero con el tiempo se da cuenta de que ahora no puede cantar, oler las flores o hablar con sus amigos. Iba demasiado rápido. Y al final decide dejar atrás la pieza perfecta. Oh, es profundo para ser un libro infantil. Es cierto, lo es. Sin embargo, puede ser aterrador. Recuerdo que leí los cuentos de hadas de Grimm y me asustaba de niño. ¿Tengo algo? ¿En el...? No, lo siento. Por favor, gracias. ¿Cómo están tus perros? Están bien. Bueno, ¿esto es lo que esperabas? ¿En qué sentido? Solo digo, ¿es lo que esperabas? Mi terapeuta dijo... Juré que nunca iniciaría una frase diciendo eso, pero... Creo que... lo que sucede aquí... es justo lo que ella esperaba, pero no yo. Pensé que podría... yo sabía que podía... Investigué mucho toda tu historia y hablé con muchas personas. La bibliotecaria hizo bien. Para responder a tu pregunta, y es una pregunta justa, no es lo que esperaba. Es mucho. Pero lo que quiero decir es que tal vez Del debió quedarse a ayudar. Tienes que caminar antes de poder correr. No, eso fue completamente inapropiado. Yo... tengo que dejar de hablar. No, gracias. Estoy cansado. Esto es parte de... puede que hayas leído al respecto. Oh, no, por favor, no. Lo mejor será que llames a Del. La próxima fase no, debía ser no. Mejor. Quisiera irme. No debí ser tan honesta. No,
Me alegra que lo fueras. Quisiera que fuéramos amigos. Por favor. No, no quiero que pienses que... ¿En serio? No. Se encuentra. Lo siento. Disculpe, lo quemé. Seguimos, señor. Está bien, lo ¿no? Siento, por favor. Lo siento, no, doctor. Esperen, no quiero. No puedo sentir nada. Le pido disculpas. No puedo sentir nada. ¿Sabes qué, Epe? Ella se lo pierde. No digas eso. ¿A qué te refieres? No seas condescendiente. Es por esa razón que no quería hablar con ella. ¿Necesitas algo más? Oh, ¿eso fue todo? ¿Solo porque no quieres tener esta conversación? ¿Cuántas veces me han rechazado mujeres? Eso es lo que pasa, te caes del caballo, te levantas y vuelves a pero subir. Pero no puedo montar un caballo. Ya empezamos. ¿Sabes qué? Esto ya no funciona. ¿Estás cansado, viejo? Sí, estoy cansado de esto. Nunca debí contratarte. Eras el candidato menos calificado por un factor de 100. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que traiga uno de esos cerebritos? Porque sigo aquí, ¿no? Creo que yo era el más calificado. No puedo creer que me convencieras de que la viera. Yo solo la llamé. Es todo. No hice nada más. Uh-huh. Iba a colgar el teléfono. Tú decidiste hablar con ella. No te amenacé con un arma. No, bueno, aunque deduzco que tienes experiencia haciéndolo, considerando tu expediente. ¿Vas a hablar sobre mi expediente? ¿Sabes qué? Yo quería comprometerme con Lily bajo mis términos y tú me lo arrebataste. Porque soy... un ladrón, ¿verdad? No lo eres. Ese es mi pasado y jamás lo negaré. No tengo problemas, pero sigo adelante. ¿Tú lo haces, Pe? Sí, yo también sigo adelante. ¿Lo haces? Sí. De este modo. Lárgate. Te despido. ¿Disculpa? Estás despedido, ¿entiendes? Bienvenido a casa, viejo. ¿Philip? Él es Jason. Va a ser tu nuevo cuidador. ¿Tiene hambre, señor Lacas?
Es linda. Grande. ¿No entrarás a verla? No, ahora no. Te veré mañana. Te recogeré en la escuela. Si a ti te parece bien. Súper. Gracias. De acuerdo, voy. Gira los soportes hacia adentro, ¿ok? Sostendrá los brazos del paciente. Así es. ¿A qué velocidad van? Te sorprenderías. Está mal, Del. No quiere escuchar a nadie. Puede que a ti te escuche. ¿Dónde está Yvonne? Se fue. ¿Yvonne se fue? Está alejando a todo el mundo. ¿Todo listo? Ok, adiós. Un animal se estrelló contra tu cara, Phil. No sé si lo sentirás, pero intentaré moverlo. Necesito que te quedes quieto. Oh, no, es tu barba. ¿Fue intencional? ¿Y si damos una vuelta? Así que pronto traerán una camilla. Estará bien. Gracias, amigo. ¿Y ahora qué? Acelera, acelera. ¿Es digno de pintar? Podría ver si a Carter le interesa una comisión. Reproducir. Lista de Phil. No, vamos, Pe. Solo, en serio, viejo. No estoy de humor solo para... Solo escucha esto. No estoy de humor solo para escúchalo. Esto. ¿Quién canta? Es la reina. ¿Mi reina? ¿Es Aretha? Oh. Reemplazó a Pavarotti una vez en los Grammys. Y ya hace que todo sea mejor. Mm.
hermoso. Debe ser Philip. Sí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué hiciste? ¿Eres de él? No. Sí, sí lo es. No, 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 no soy yo. No, no lo haré, viejo. Vamos. ¿Acaso intentas matarme? Intenta matarme. No. Sí, ¿sabes qué? Creo que no voy a hacerlo. Yo me encargo. No, no podemos. ¡Sigue corriendo de él! ¡Sigue corriendo de él! ¡Corre! ¡Corre de él! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue corriendo! ¡Eso es! ¡Muy bien hecho de él! Ahora tu brazo aquí. De acuerdo, de él debes sostener las correas. ¿Cómo vas, de él? ¿Todo bien? ¡Hey, contrólalo, viejo! ¡Contrólalo! ¡Oye, de él! ¡Solo relájate! ¡Estoy relajado! ¡Yo soy muy relajado! ¡Del! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Es increíble, amigo. No puedo creer que esté volando. Gracias. Oh, viejo. Mira esto. Oh, sí, la vista es hermosa. Oh, cielos. Oye, es hora de afeitar esa barba. ¿Por qué? Solo confía en mí. ¿Qué opinas? Dime qué opinas. Luzco como un... ¿Un actor porno? Este me gusta. Quiero ver, quiero ver. Este es el estilo ganador. Quiero ver. Este me gusta. Soy un tipo duro. Sí, me harté de que parecieras una perra. No. Saludos, señor. No, ese no es. Ya sé qué hacer. ¿Me tengo que...? ¿Es Chaplin? No. ¿Es Charlie Chaplin? No, 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 no. 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 Oh, es terrible. ¿Aquí estás? Sí. ¿Quién es él? No lo sé. No lo veo hace un tiempo. ¡Hey! Gracias por avisar. Lo siento, no lo vi. De acuerdo, ¿cómo te sientes, P? Bien. Muy bien. Entonces espera porque lo mejor está por venir.
Philip y Del siguen siendo amigos hasta el día de hoy. Thank you.